Leche dos latas de tuna, porque esto es una porción para dos personas o tres, depende de la cantidad que se come. Pero aquí van dos latas, y le voy a echar juguito de limón. Casi no le echo sal porque pues a mi hija no le gusta mucho la sal. Ella puede comer sin sal. Así es que, pero cada quien, verdad, tiene su gusto. Yo voy a hacer esta receta y si ustedes quieren agregarle sal, pues le agregan, ¿verdad? Así es que esto es lo que le vamos a echar de limón. Y ahora le vamos a agregar la cebolla. Así es que vamos a ver ahorita cómo están las papas, que ya las estoy cocinando. Y tengo que hervir las habichuelas también. Entonces, en un momento. Vamos a agregar un poquito de pimienta. A mí me encanta la pimienta. Yo sí le echo bastante pimienta, pero el que quiera pues solo le echo un poquitito, ¿no? ¿Verdad? Todo depende de los gustos de cada quien. Pero esto va a quedar riquísimo. Yo los invito a que lo hagan porque esto va a quedar delicioso. Seguimos, echamos el culantro, enseguida le echo las habichuelas. No le eché nada, ninguna mostaza, ninguna mayonesa, solamente el limón y una mezclé una cucharita de honey con, bueno, yo uso de diferente otra clase, pero la mezclo con un poquito de soya orgánica, uso orgánica, una cucharita nada más, no le echo mucho, le echo un poco realmente, pero bueno, ya está esto. Oh, esto está de película, bien rico está, de veras, está delicioso, delicioso. Ahora voy a preparar la papa. Ok, le agregué un poquitito de aceite al recipiente este, ¿no? Ustedes le pueden echar el aceite que ustedes quieren, o aceite de olivo o canola, el que ustedes quieran, ¿verdad? Bueno, ya le estoy agregando la papa, ¿verdad? Y ustedes pueden usar pueden usarle un poco más de papa. Yo solo puse dos, pero grandes, ¿no? Pueden usar, no, tres puse. Y ustedes pueden usar más si ustedes quieren, ¿verdad? Como ustedes quieran, pueden ponerle. Para esta receta, bien ponen de tres. Yo hice tres. Ustedes pueden ponerle cuatro si quieren. Bien le ponen cuatro. Y queda perfecto.
Ya vamos a terminar de poner la papa. Y como pueden ver, pues se ve suficiente. Tenemos suficiente. Y ya le voy a poner el resto de la tuna y bueno, todo lo que viene con la tuna. Bueno, terminamos de sacar toda la papa. Ustedes pueden usar cuchara, cualquier herramienta. Yo así tengo mis manos bien limpias y eso lo estoy cocinando, no estoy haciendo otra cosa. Y yo soy un poco cuidadosa con estas cosas. Entonces, miren cómo está quedando. Esto lo pueden preparar para alguna fiesta, si ustedes quieren, para cualquier clase de fiesta. Y van a quedar, pero muy bien. Y si no, para la cena, acompañarlo con carne, con cualquier otra cosa. No sé si carne, ¿verdad? Porque aquí lleva suficiente, ¿cómo se llama? Tuna. Pero sí lo pueden usar para cualquier fiesta o cuando van a algún cumpleaños de alguien y dicen, bueno, traiga algo de comer o tiene que llevar algo. Mira, esta es una buena, es un buen plato, ¿verdad? Ya tengo el horno listo y espero, gente linda, bella, que les guste, ¿verdad?, mi receta. Y ya la voy a poner en el horno, ¿verdad? Y les agradezco muchísimo por estar aquí. Les agradezco de veras que me entren a mi canal. Si me pueden dejar like o un comentario. Me gustaría que me hicieran un comentario. El queso que yo uso aquí es queso... Es el cheddar cheese. Ese es el que estoy usando, cheddar cheese. Entonces, solo le voy a echar un poquito, no es que le voy a echar un montón, no. Bueno, ya la vamos a poner en el horno. La vamos a poner en el horno por 15 minutos nada más. Bueno, así nos quedó. Y está listo para comer. Riquísimo se ve y ya lo voy a probar. Aquí se nota que ya comimos un pedazo. Está bien rica, de veras, está súper riquísima. Uf, bueno, me encanta. Y a mi hija, digamos, como siempre. Maricón. Oh my god. Está delicioso, delicioso. Perdón. Ustedes le pueden poner el queso que ustedes quieran. Simba. Voy a cortar este pedazo. Miren. Está súper rico. Hello, Simba. Thank you, Simba. Sí, está riquísimo. Así que vamos a terminar de comer con mi hija. Buen provecho para los que pasen por aquí. Está muy rico.